El Ministerio de Gobernación realizó la tercera graduación de oficiales terceros de la Policía Nacional Civil. Esta es la tercera promoción egresada de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional Civil. Esta escuela se fundó se aperturó porque ya existía una escuela y sufrió muchas vicisitudes y la cerraron. Pero ninguna escuela había pasado por este proceso y esta la fundamos el 2 de agosto del 2012. Muy empezando la gestión de esta administración y eso nos denota el interés y el empeño en que se ha puesto por estos procesos educativos y formativos de la Policía Nacional Civil. Esta escuela se caracteriza por sus altos estándares de calidad y un excelente pensum de estudios. Por ello permanecen un año internos. Eso les da una oportunidad para prepararse académica, mental, moral, físicamente, para poder cumplir con su función. A mi criterio, en todas las policías del mundo, la columna vertebral de una policía es la oficialidad. Entonces, realmente, esta es una tercera promoción de un proceso formal. Han hablado de que no hay escuela, sí hay escuela, hay como que tal vez nos falta a veces comunicar, pero esta escuela es un producto concreto, un producto que va a dar resultados. Otro valor agregado es que los oficiales se graduaron de licenciados en ciencias policiales, respaldados por la Universidad de Occidente. Esto es un proceso que no debe parar, es un proceso que se tiene que empoderar la policía y la sociedad guatemalteca para que continúe y que no importa qué gobierno es el de turno, este proceso no pare. En esta ocasión se graduaron 62 personas. Con esta promoción se incrementa a más de 200 oficiales que engrosarán las filas de la Policía Nacional Civil.